Acabamos de salir del Louvre. Que nos han evacuado como si fuera un peligro de bomba o algo. Todo el mundo fuera, venga, fuera, fuera. Y policías en la puerta. Toda la seguridad. Militares. ¿What? ¿Qué? Todo súper vacío. No hay nadie. En plan, los que estamos saliendo. No sabemos nada. Estamos saliendo. Bueno, estamos saliendo, no, ya estamos fuera. Y no han dado ninguna explicación. Mucho policía. Mucho cerrado. Por todos lados. Por lo menos hemos podido ver la Mona Lisa. Es que literalmente así hacerle la foto a la Mona Lisa. Y evacuación, evacuación por seguridad. Nos vamos a retirar por si acaso hay una explosión, escucharla pero no sentirla. Han pasado 7 furgones de policía. Que no podemos hacer nada, es que nos persigue. Nos persigue la mala suerte. Estamos en el jardín de Tulería. Posible atentado o eso parece, pero vamos, no pasa nada. Lo único que han desalojado por seguridad, pero vamos. Y para colmo está empezando a llover. No pasa nada por ahora. No sabemos si pasará o no pasará. La policía no deja de llegar. La verdad. Y para colmo nos ha empezado a llover. Y hoy ha sido el único día que no hemos cogido paraguas. Así que estamos debajo de un árbol. Esperemos que no empiece a tronar, porque si no, sí que estamos muertos ya. O nos mata una bomba o nos mata un trueno. Al final hemos venido al metro. Que vamos a coger la línea 1, al que viene en un minuto el metro, y vamos a ir al Arco del Triunfo y vamos a ir a coger todo el camino andando. Pero es que está lloviendo y está acabado apretando más. Es una putada. Así que vamos a coger metro, vamos a ver el Arco del Triunfo y capazito, que si sigue lloviendo, retirado. A lo mejor han quedado los planes para mañana. Vámonos, vámonos, que viene. Con la reacción. ¡Hostia! ¡Qué grande! A ver, por aquí no, es que no se ve venir. Se ve. Después del sustillo hemos venido a recuperar fuerzas. Una hamburguesa de pescado. Una hamburguesa de pescado, ¿cómo está? Está bien, es como un pescado frito. La verdad que en cuanto a comida, deja mucho que desear. Hay 4 menús. En plan, 4 tipos de hamburguesa. Madre mía, en España hay muchísima más variedad que aquí, la verdad. Dios mío, tengo hasta la nariz roja y todo. Hace bastante frío. Ahora se está haciendo un poquillo más de frío. Estamos ya casi en... bueno, en verdad estamos aquí. Lo que pasa es que estamos buscando la puerta en donde se vea bien el logo del Paris Saint Germain, para que aquí los futboleros se hagan una foto. Y ya de aquí vamos a tirar para casa, porque entre lo de la alerta, que están cerrando líneas de metro y eso por medidas de seguridad. Uy, lo que estoy viendo desde aquí, os lo voy a enseñar. Se está congelando la mano. Vamos, justo. Ahí está el logo. Ay, qué frío. Estamos aquí. Si es que veo ya fútbol y ya me da alergia. Ya hemos llegado. Ay, menos mal. Vamos a hacerle la foto aquí a los señores. Y vamos a tirar ya para casa, porque eso, porque es que estamos empezando a cerrar líneas y todo y tampoco nos queremos ir del visto. Vamos a hacerle la foto. Que ya está ahí el señor. Mira. Ay, por Dios, qué pelos. Ya hemos llegado a casita por fin. Son las 7:20 y la verdad que hay bastantes cosillas que contar. Entre que me voy cambiando ya, pues lo digo. Con respecto a lo del Louvre, vaya suerte la que tenemos. Tenemos la entrada a las 11. Llegamos, vamos, entramos a las 11:05 o así. Y vamos perfecto de tiempo al final. Salimos de casa para las 9 como teníamos previsto. Bastante bien. Sí, es verdad que esta mañana no hemos podido hablar mucho, pero porque íbamos... Hemos llegado bien porque le hemos dado caña, ¿sabes? Entre una cosa y otra, la verdad que hoy he hablado bastante poco. Total, que entramos a las 11. Estábamos viendo esculturas y tal. Y dijimos, antes de seguir viendo esculturas y eso, vamos a ir a ver la Mona Lisa, porque tú en el Louvre tienes una hora para entrar, ¿no? Nosotros en nuestro caso era
las 11. Pero después te puedes quedar en el Louvre todo el tiempo que tú quieras. ¿Qué pasa? Que contra antes entres, más solo vas a estar. ¿Qué pasa? Que dijimos, vamos a ir a ver cuanto antes la Mona Lisa, porque sí es cierto que conforme vayan pasando las horas va a haber más gente aquí, ¿no? Entonces nos ponemos la Mona Lisa ya cuanto antes y ya después vamos tranquilos sin tener que ir corriendo porque haya mucha gente o lo que sea. Total, que fuimos a ver la Mona Lisa, como que nos separamos. Estamos ya en la zona de adelante, le hacemos la foto y tal, todo perfecto. Y justo hacemos la foto, yo salgo para fuera de la gente, ¿no? Pero Juan y mi hermano se quedaron un poquito más para atrás. Entonces ellos como que tardaron un poquito más en llegar hacia la fila de adelante, ¿no? Pero yo como llegué con tiempo, pues ya salí y los esperé fuera del cúmulo de gente, ¿no? Veo que ellos hacen la foto, salen y yo no los veo salir. Y escucho cómo empiezan a decir, a abrir las cintas que donde estaba la delimitación, ¿no? Empiezan a abrirlo todo y a decir evacuación, evacuación. Y yo pensando, esto quiere decir que es que hay mucha gente y que hay muchas personas que están adelante, que llevan adelante mucho tiempo y pues necesitan quitar gente para que vayan pasando más. Entonces ya todo el mundo fuera, ¿no? Eso fue lo que yo entendí. Total, casi coincidimos en la parte de atrás. Está aquí la Mona Lisa. Aquí la gente, pues detrás de la Mona Lisa seguía la galería, ¿no? Y había una puerta. Total, que conseguimos quedar detrás de la Mona Lisa. Ya coincidimos mis padres, Juan, mi hermano y yo. Salimos de la habitación, ¿no? Y giramos hacia la derecha para seguir nuestra ruta, ¿no? Bueno, pues estamos llegando, vemos como ponen una cinta para no pasar. Y nos quedamos así como diciendo, ¿por qué nos están cerrando por aquí? Porque sí es cierto que por varias zonas que cogimos del Louvre había salas que estaban cerradas, pero porque las salas las cierran, depende del día que vayas, hay algunas salas cerradas y otras no, ¿no? Pero tampoco son salas muy... tipo la Mona Lisa no te la vas a encontrar cerrada, ¿sabes? Y vemos cómo cierran la sala justo delante nuestra. En plan, estábamos como para pasar. Y una pareja que había al lado les pregunta, nota, ¿por qué la estás cerrando? Y se ponen, no lo sé, lo estoy cerrando por motivos de seguridad. Pero no podéis pasar por aquí por razones de seguridad, pero no lo sé. Y vemos eso, que nota la cierra. Nos dimos la vuelta como para seguir por el otro lado. A lo mejor, yo qué sé, le van a cerrar porque iban a limpiar o algo, ¿no? Y estamos ya siguiendo para el otro lado. Y viene uno también del museo y empieza, go, 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 go. Como a decirnos, seguir recto hacia la otra salida. Seguir, 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 seguir. Vamos, vamos, vamos. A la gente que estaba sentada, go, go, go. Total, que ha empezado a sacarnos a lo bestia todo el mundo a las salidas del Louvre. Que ya habréis visto los vídeos y todo también. Por lo que nos hemos estado informando, dice que por lo visto ya salió en las noticias y todo. Por lo visto allí en un instituto apuñalaron a un profesor y lo mataron. Y también hubo dos o tres heridos o así. El nota que apuñaló era israelí. Creo que era, tampoco quiero hablar mucho porque no lo sé. Pero juraría que el nota era israelí. Y apuñaló a uno del colegio, porque por lo visto están habiendo ahora conflictos entre Francia, Israel, no lo sé. Y Palestina, un motivo de la guerra o algo así. Y habían mandado amenazas de bomba al Louvre y a Versalles, que Versalles también los desalojaron. Y por lo visto pues les habían llegado escritos de que estaban amenazados por bomba y en el momento en el que ya pues han tenido que empezar a desalojar. Y pues a nosotros nos ha pillado allí. Al final hemos tenido suerte que no ha pasado nada. De hecho, nosotros la ruta era una recta de 3,5 km, Louvre, y ahora seguíamos todo por el Jardín de Tuilería, la Plaza de la Concordia, Arco del Triunfo. Pues tuvimos que rodear todo para meternos desde el Jardín de Tuilería cuando el tramo es 500 metros, 400 metros era el tramo desde el Louvre hacia donde nosotros llegamos, y tardamos casi media hora para rodear porque no te dejaban seguir. En fin, y a partir de ahí, pues ya una vez que llegamos al Jardín de Tuilería, empieza a llover. El único día que no hemos cogido paraguas, porque siempre hemos ido con una riñonera con paraguas, y hoy hemos mirado el tiempo antes de salir, ponía que no llovía. Y pues no hemos ido con paraguas, pues justo empieza a llover. Entre eso, que nada más que hacían pasar furgones de policía, la intranquilidad de que pudiera pasar cualquier cosa y que nos pillara al lado. Por final seguimos tirando hacia la Plaza de la Concordia. Llegamos a la Plaza de la Concordia y hoy se juega un partido de rugby y lo televisan en la Plaza de la Concordia. La Plaza de la Concordia cerra. Madre mía, qué día. Seguía lloviendo, cada vez llovía más. Y nosotros, ¿qué hacemos? Porque es que ya si está lloviendo no llevamos paraguas. ¿Cómo tiramos para el Arco del Triunfo cuando todavía quedaba 1,5 km mínimo o así? Total, que cogimos un metro. A ese metro ya nos llevó al Arco del Triunfo. Vimos el Arco del Triunfo. Nosotros íbamos a comprar entradas para subir al arco,
Pero al final dijimos, mira, estaban empezando a cerrar líneas de metro y no nos estábamos fiando porque estaban cerrando líneas por razones de seguridad. Y nosotros estábamos pensando, no vaya a ser que cierren una línea que sea indispensable para volver a casa o lo que sea. Entonces, del Arco del Triunfo lo vimos por fuera y de ahí fuimos al estadio del PSG y del PSG hemos venido aquí directamente a casa antes de que cortaran ninguna línea o lo que sea, por si acaso. Pues nada, son las 7:30 ya, yo ya me he cambiado, tengo que desmaquillar y tal. Pero hemos pasado por el súper antes de venir para acá, casi 2 horas de camino para acá. Madre mía, cómo estaba el autobús, cómo estaba el metro de gente, es horroroso también. Pero bueno, ya estamos aquí, ahora ya nos vamos a cambiar, nos vamos a poner cómodo porque yo sí es cierto que hoy ha sido el día que más reventada estaba. Hoy la verdad que he estado súper mal, me sentía muy mal. Así que también hemos llegado tempranito, con eso descansábamos bien. Mañana domingo no tenemos planning ninguno porque yo el domingo lo quise dejar libre. Para no ir con el agobio de tenemos que ver todo súper reglado. Así que nada, ahora también vamos a hacer un plan súper guay. Es que nos hemos pasado por un supermercado antes de venir de casa y hemos comprado un vinito, fuet, queso, súper guay, así para cenar súper rico. Y también hemos comprado crepes porque al final me estaba viendo de que nos íbamos a ir de Francia sin habernos comido un crepe. Pero es que cada vez que vemos una crepería o algo, 6 o 7 pavos los crees, cuando yo en TikTok he visto que hay puestecitos por 3 euros. Estamos todavía en busca de esos puestecitos. Y ahora pues nos vamos a merendar unos ricos crepes que también os dejan un planito. Y hoy nos acostaremos muy seguramente bastante temprano porque estamos todos muy cansados. Así que nada, por aquí ya me voy despidiendo del vídeo. La verdad es que hoy ha sido un día de bastantes emociones porque ha sido ilusión. Yo tenía muchas ganas de ver Louvre y al final no lo hemos podido ver. Incertidumbre porque no sabíamos qué estaba pasando. Pero bueno, al final ha sido un día bueno, no ha pasado nada, gracias a Dios, nos lo hemos pasado bien, nos hemos reído mucho. Así que la verdad que vamos con esa espinita de no poderlo haber visto todo como hubiéramos querido o como teníamos planeado. Pero bueno, tampoco lo acabamos mal porque aún así nos lo hemos pasado muy bien. Y nada, pues ya con esto me voy despidiendo del vídeo. Como siempre, muchas gracias por haberos quedado hasta aquí. Cualquier duda, pregunta, comentario que queráis dejar, con mucho gusto os respondo en la cajita de comentarios. Si os ha gustado ya sabéis, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar las notificaciones para que llegue un mensajito cada vez que suba vídeo. Y ahora sí que sí, un besito enorme. Y nos vemos mañana, que no sé qué nos va a deparar. Ahora nos pondremos a investigar. ¡Chao!